Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening. Good evening. Good Hello, evening. good Goodbye. Goodbye. evening. Good No, good evening. evening. Good evening. Good evening. Bye. Good evening. Welcome. I'm sorry for this 2 minutes late, but I have some issues with my computer. No sé si pueden poner mute ahí para los que tienen activo su micrófono. De momento estoy conectada con el teléfono, pero en este momento voy a intentar ingresar desde otra computadora. He tenido un inconveniente por acá con mi computadora oficial, pero en este momento me conecto, ¿ok? Solamente denme un segundo y vamos a dar inicio. Lo importante es que ya estamos conectados y espero que la mayoría, ya vamos a pasar a la asistencia, denme un segundito nada más. No sé qué ha pasado. Estoy tratando de usar otra computadora porque la mía, pues, he tenido un inconveniente, pero en este momento creo que ya me está conectando, ¿ok? So, just give me one moment, okay? So, espero que incorrect email or password. Tranquila, nosotros lo esperamos. Gracias, gracias. Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Básicamente, we are in the third week, right? So, estamos iniciando la tercera semana y quizás para ir avanzando voy a hacer referencia en español al mensaje que tenemos en el WhatsApp. No sé si todos ya se fijaron. De hecho, primero, antes que se me olvide, hoy era el primer día, right, para el último día, perdón, para enviar su comprobante de inscripción. No, perdón, su comprobante de manual, ¿verdad? Su comprobante de manual de que ha recibido el manual de manera digital y eso, ¿verdad? Entonces, espero que todos lo hayan enviado para que no tengan ningún problema. No sé si habrá alguien que de casualidad no lo haya enviado. Bien, asumo que no, ¿verdad? Que todos están listos con ese documento. Y si alguien pues no lo envió, pues envíelo, aunque sea tarde, pero envíelo. La incorrecta contraseña esa cuestión. Una preguntita con respecto a seguir al terminar el curso, digamos, este primero, ¿demora para empezar el otro hasta como dice el nuevo aviso, demora o hay que hacer de nuevo la inscripción? Sí, muy buena pregunta. De hecho, sí, ¿verdad? Usted tiene que hacer la inscripción nuevamente, con la única diferencia que no es que va a volver a hacer todo el proceso de cero, sino que solamente le van a enviar un link donde usted va a tener que confirmar. Usted va a tener que confirmar que desea continuar en el siguiente módulo y eso, ¿verdad? Pero sí tienen que hacer el proceso. O sea, usted tiene, le van a dar fecha, así como le dieron fecha de manual, le van a dar fecha para que usted haga la inscripción. Y luego, para iniciar, o sea, no hay como un tiempo límite o máximo, a veces puede, creo que ya me conectó por acá, permítame. Vaya. Hola, hola, no sé si me logran escuchar. Sí, se escucha. Ok, thank you.
So déjeme a ver acá porque no tengo ni background, nada acá. Pero ya estoy acá, solo que un poco lenta está mi old fashioned computer. Bien, creo que voy a tener un ratito la cámara apagada porque tengo que configurar por aquí. Quiero ver si esto me lo da. Sí. Bien, entonces le decía ahí a la compañera que no hay un tiempo, a veces puede tardar una o dos semanas en lo que usted le indican que ya puede iniciar, que ya va a estar el siguiente. Ese no es mi background, regular background, pero mi modo es lo que hay en esta computer. Ok, I'm sorry. So, entonces, como le decía, una o dos semanas pueden pasar para que usted pueda iniciar el siguiente módulo. Lo importante es que usted haga la inscripción y pueda definitivamente estar en el siguiente. Zuleima, no sé si tiene una duda. Sí, a mí me mandaron vía WhatsApp el link que decía de confirmar la participación, pero no sé si es que solo de contestarlo en el WhatsApp o es de mandarlo a algún correo. No, yo creo que el link que le mandan ya ahí se envía de una vez la respuesta. Si es un link que le han enviado, yo no lo he visto de hecho en el grupo, deje mirar, porque el mensaje que tenemos de ahora es sobre la plataforma, que hay que terminarla para el día 20, si no estoy mal, 20 de noviembre. Pero de ahí no he visto que manden, hay que esperar que envíen ese documento, porque es un link donde usted solo va a confirmar su continuidad al módulo y ya usted prácticamente está inscrito, pero sí lo tienen que mandar, porque asumiendo obviamente que usted va a continuar y asumiendo que usted cumple con el 80% de la plataforma y también con el 80% de conectividad. Sí, porque ¿Verdad? A mí me lo envió el WhatsApp Mauricio Jiménez. Él es el encargado de este grupo, Mauricio. Entonces, si él ya se los está enviando, es porque él ya está personalmente. De manera individual se los ha enviado. Entonces, eso Exacto. Quiere decir que, vaya, ¿por qué tal vez alguien puede decir, pero a mí no me lo han mandado? Se le voy a ser muy clara y honesta, ¿verdad? Esto desde el día uno venimos hablando que la plataforma y la asistencia es prioridad para que usted pase, ¿verdad? Eso está claro desde el día uno, que yo no le asigno ninguna calificación. Entonces, lo que Mauricio hace es ver quién va al día con la plataforma, quién va bien con el tiempo de conectividad, es decir, que es seguro pues que va a llegar al final con más de 80%. Entonces, él va como seleccionando las personas que ya están en esa tendencia o que ya terminaron la plataforma y llevan un buen récord de asistencia y son las primeras personas que van a ser inscritas en el siguiente módulo. Eso no quiere decir que usted va atrasado con la plataforma, no lo van a tomar en cuenta. No estoy diciendo eso, pero va a ir quedando usted como a la colita. Van a ir tomando primero a la gente que obviamente ya está terminando o que tiene esa tendencia, pues porque ven el récord de que no ha faltado y es lógico o se asume que va a salir bien pues al final. Entonces ya están formando el grupo 2. Bien, so deje ver cómo vamos a hacer porque acá en esta computer no tengo el manual, pero deje ver si puedo hacer algo aquí. Si no, lo voy a compartir desde el teléfono. Bien, no sé si habrá alguna duda, otra pregunta antes de proceder. So, como le digo acá, lo importante es que usted vaya al día. Ahí nos han puesto que quieren la plataforma para el día 20. O sea, yo entiendo, ¿verdad?, que no es el último día, pero igual usted intente pues terminar eso
para que sea tomado en cuenta. No es carrera o competencia, simplemente estos programas funcionan como, por decirle, como con anticipación, es decir, que INSAFOR se tiene que ir proyectando, ¿verdad? A tal día, tal fecha, nosotros vamos a iniciar tal grupo, ¿verdad? Entonces ellos ya están como proyectándose para X fecha, X día, iniciar el nuevo grupo. Por eso es que ellos les sacan un poquito de carrera. Y bueno, yo creo que se los mencioné desde el día uno, que no es obligación, ¿verdad?, que usted termine de una vez la plataforma, pero si usted puede ir avanzando, avanzando de poquito, eso es bueno, ¿ok? So, no sé si me doy a entender en esta parte. Sí, claro que sí. Yes. Ok, so nice. Let's see, estoy tratando de cargar, es que fíjense que esta computer no es que sea viejita, porque no es viejita, pero como casi no la uso, es super slow, right? Bien lenta. So, entonces se tarda un poco en que me abra las páginas acá, pero bueno. So, let's start, ok? Si no, voy a compartir manual desde la computer si esta cuestión no me da. Acá para abrir el manual desde el sitio web. So, let's start with the questions that we have every single day at the beginning of the class. Appreciate your cameras, ok? Varios todavía no han activado su cámara. Y tengo por aquí un par de mensajitos en el chat, ¿verdad? Que hay personas que están de oyentes, ok? So, let's see. Rigoberto Antonio, how are you, Rigoberto? I'm fine. You are fine. Okay, nice. What about you, Mirna Rebeca? So, how you feel today? I'm good. Okay, I'm good. Okay, I'm good. Nice. Okay, very good. Let's see, Rina Mercedes. Rina Mercedes, could you please tell us what is today's date? The last day is day is November 13, 2023. Okay, very nice. Today it's Monday, right? Today it's Monday. November 13. My goodness, time is flying. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? El tiempo va volando, 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 volando. Bien. Deje ver si puedo pasar el attendance acá desde este dispositivo. Let's see. María Verónica, tell us, what is your telephone number? Maria Veronica? Seventeen six, seventeen, two three, sixteen four. Okay, remember my telephone number is la 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 la, right? The number doesn't matter, but the la estructura de la respuesta, ¿verdad? My telephone number is la 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 la. Okay, nice. Let's see, veamos, Xenia Lavinia, let's see. Tell us, what is your second name? My second name is Lavinia. Perfect. Sandra Guadalupe, how do you spell your second name? How do you spell your second name? You are on mute. Active ahí el micrófono. There you go. My second name... Así,
My second. Yeah, how do you spell it? How do you spell? Did you remember the word spell? The word spell. Este es mi apellido, teacher. Your second. M. Yep. O. M. T. E. S. Okay, so Guadalupe, right? Ah, oh, perdón, Monte dije. El más okay, corto. So remember, no es lo mismo primer nombre, segundo nombre, apellido, right? First name, primer yes. nombre. Yes. Second name, that would be segundo nombre, okay? So now I do have my okay. computer, right? Ya voy a ingresar con mi supercomputer porque this one it's not working, okay? So just give me one moment. Let's see, what else? Le voy a apagar un ratito la cámara, okay? Excuse me, I'm sorry, pero voy a hacer un cambio de computadora. Bien, veamos a quién no le hemos preguntado. Marlene Elizabeth, Marlene Elizabeth. Let's see, Marlene Elizabeth, tell us any sentence using demonstrative. ¿Se acuerdan de los demonstratives que vimos la semana pasada, right? Dijimos que unos eran para plurales, otros eran para singulares y mencionamos algo por ahí de unos que son para lejos y otros que son para ver, para mencionar algo que está cerca, right? ¿Sí se acuerda? Marlene Elizabeth, por favor, mention one sentence, can be whatever, but using a demonstrative. Perdón. Y da dos. Yeah, this, those are the demonstratives, right? Ahí están, pero my question or my request is a sentence, right? So una oración, díganos usted una oración. What is dog? Sorry. That is a dress code. This is a dress code. A dress code. Casi no le entiendo. Creo que alguien tiene activo micrófono. Déjeme ver aquí porque. A alguien se le activa el micrófono. Sandra Guadalupe, apague ahí su micrófono, por favor. So, Marlene Elizabeth, go ahead with your sentence. That is address book. Okay, I'm sorry, Marlene. I think you are sick, right? Sorry, yeah. Ike. Se escucha que está igual que yo. No sé si ya notaron, pero I'm a little bit sick, right? So, espero que no me afecte mucho porque sí estoy un poco mal de salud, pero sorry Marlene, ahí que le pregunté no sabía, okay? So, but thank you. Let's see. Luis Armando, now please tell us another sentence, okay, using a demonstrative. Luis, ¿qué se me hizo? Is a book. One more time, I'm sorry. Is a book or is umbrella? Vaya, pero ¿cuál es el demostrativo que usted está utilizando? It. Okay, just give me one moment, dame un segundo.
cambiar aquí el headset. Oh my God. Hola, 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 ¿sí me escuchan? Voy a cerrar esta computer. And now, ya estoy aquí en my computer. So I'm going to pass the attendance. Just give me one moment right here. Okay, I'm going to pass the attendance right now. So please, like always, let me know if you are here. So let's see. ¿Dónde está la? Okay, hoy sí, miren, ya estoy aquí con mi background, like always. Okay, so let's see, please let me know if you are here. Let's see, this is the group from 8 to 9. So Lucas Estuardo. Por ahí lo vi a Lucas Estuardo, no sé. Okay, thank you, Lucas. Luis Armando. Present. Thank you, sir. Let's see, Luis Omar. Present. Marcos Tulio, nice. Present. Nice, María Concepción. Present. María de Los Ángeles. Present, teacher. Nice. María Verónica. Present. Nice. Mariela Giamilet. Present. Nice. Marlene Elizabeth. Present. Present. Nice. Marlon Antonio. Marlon Antonio, no. Mauricio Alberto. Present. Teacher, el anterior le contestó. Mauricio Alberto, ahí está. Present. Sorry. Yeah. Dejen verificar el chat. Marlon, ahí está presente. Mirna, Rebeca. Nice. Mauricio, ahí está. Milagro de Jesús. Present. Mirna Rebeca. Mirna Rebeca. Bien, ahí la veo en el chat, pero no sé si tiene problema de audio. So, Nelson Josías. Present. Nice. Nubia Yesenia. Present. Raúl Arsenio. Present. Thank you, sir. Rigoberto Antonio. Present. Nice. Reina Mercedes. Present. Nice, Reina. Roxana Guadalupe. Roxana, no está. Sandra Elizabeth. Present. Nice, Sandra Esmeralda. Present, Miss. Nice, Sandra Guadalupe. Present. Nice, Sonia Elizabeth. Present. Walter Abdul.
Walter Abdul. No. Wendy Patricia. Present. Nice. Xenia Lavinia, ahí está. Present. Nice. Yesenia Guadalupe. Guadalupe no está, Yesenia. Jessica Bridget. Present. Nice. And Sulaima Melanie. Present. Okay, perfect. Thank you. Appreciate it. Nice. Okay. So, ahí está Walter Abdul. Ahí lo verifico en el chat. Recuerde que si usted tiene un inconveniente o algo, puede mandar un mensajito escribir ahí, pues, en el chat. Right? Que usted está de oyente o algo. Okay, let me share the screen right here. Okay, so now you can see the screen, right? Si logran ver pantalla, right? Yep. Yes. Sí. Okay. So we are going to complete this. Well, so this is the conversation. Are you from Seoul, right? So I guess we practice, okay? So we have now negative statements. Creo que por aquí nos quedamos, ¿verdad? La última vez. Vamos a ver esta parte de manera rápida porque esto de los negative statements ya lo vimos, okay? Si usted se fija, nosotros hemos visto el verbo to be de una sola vez. Acá el manual nos lo va presentando como por positivo, negativo, pregunta, así de manera separada. Nosotros esto ya lo vimos, ¿ok? Mire, aquí está una negative, como que yo diga, I am from New York. That's the positive one. And then negative, I'm not from New York. Y la pregunta sería, am I from New York? Esto ya lo vimos, ¿ok? Aquí el manual nos lo pone de manera separada, ¿ok? Pero nosotros esto ya lo verificamos, okay? So we are going to try to do this, okay? Let me see if I can take a screenshot. Siempre me gusta enviarles una captura. Si alguien pues de casualidad no tiene el manual ahí a la mano, okay? So what we are going to do, basically we are going to complete, right? Complete the conversation, it says right here, then practice with a partner. So usted tiene que ver la oración, bueno, algunas son preguntas, ¿ok? Estos tres conversaciones las vamos a responder en base a esto. Negative statements and yes, no questions with be. Cuando usted vea que algo dice with be, eso quiere decir el verbo to be, ¿ok? So el am, is, are, que son las tres opciones del verbo to be que nosotros ya conocemos, right? So in this case, that's what we are going to do, okay? I will give you 4 minutes. Ya sabe que para toda actividad, pues tenemos nada más 4 minutitos para completarlo. Usted tiene que ver si es una oración positiva, negativa o si es pregunta. Y obviamente tiene que ver el sujeto, ¿correcto? Para ver si es este am, is o are, ¿ok? So, no sé si me doy a entender, ¿está clara la indicación? Está claro. Yes. Okay, so I'm going to create 3 groups only, okay? Solo 3 grupitos porque sé que algunos están de oyentes. Entonces, compañeros ahí, con el que le toque, usted intente resolver el ejercicio. Si hay un compañero por ahí con cámara apagada que no da señales de vida, pues usted dele, ¿verdad? Usted haga el ejercicio con el compañero que está, okay? So I will give you 4 minutes, okay? So let's do it right now, please.
Hello, hello, hello. Welcome back. Nice. So let me share the screen one more time. And let's see the answers together. Okay, so let's see, like always, we are going to choose some of you. So Lucas, you are number one, letter 8. And let's see, Sandra Elizabeth, please, B, letter B. Okay, so A and B, please. Lucas. Hiroshi, are you my from Japan? Yes, we are. Who? Are you from Tokyo? Continue, Elizabeth. No, I'm not. I'm from Kyoto. Okay, perfect. So it says, Hiroshi, are you and Maiko? Maiko es un nombre de una persona, right? From Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, I am not. I'm from Kyoto. Okay. So there we go. So aquí, no, there it's we, right? No, we are not. Porque el sujeto es you and Michael, right? No, we are not. We are from Kyoto, okay? So ahí sería we. Nice. Let's see, number two. Exercise two, letter 8. Wendy Patricia, you are letter 8. And Suleyma Melanie. Please be letter B, okay? Voy a hacer un poco más grande por acá. Okay, so go ahead, Patricia. Is Laura from the US? No, she is not. She is from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They are not from the UK originally. It's Laura's first language, Italian? Italian? No, she is not. She is English. Okay, perfect. Thank you. It's Laura from the US? No, she's not. She's from UK. UK. Cuando usted vea una letra en inglés, ya usted se puede el abecedario, right? UK. So, is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They are. Ahí sería they are, right? Because we are talking about parents. Los papás son dos, right? So, but her, they are from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English, right? It's English. Nice. Let's see, number three. Disculpe que la interrumpa. Disculpe que la interrumpa. Para preguntar si es su primer lenguaje, ahí utilizaríamos solo is o el it's de objeto. That would be is. Is Laura's first language Italian? Okay, gracias. Uh-huh. It's Laura's? No, it's not. Creo que en la plataforma este acepta las dos respuestas. En la respuesta aquí, algunos le acepta el it's English porque podría ser como el sujeto, right? It's or is English. In my case, I would say is because we say it's Laura's first language para que haga juego con la pregunta, right? No, it's not. It's English. Okay, it's English. Nice.
Let's see, the last one. Vamos a ver quién no le hemos preguntado y está aquí. Jessica Bridget. Hoy no se nos va a escapar, Jessica Bridget. So you are letter 8. And Mirna Rebecca, please be letter B, okay? So Jessica Bridget and Mirna Rebecca, please. No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, so in this case, letter A, we have two subjects, right? Aquí estamos hablando de Selena and Carlos. So are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Then aquí sí, porque el sujeto is you, right? Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So it's your first language is Spanish? Yes, it is. Okay, yes, it is. Nice, let's continue. Okay, so we have a few more minutes. Okay, so we are going to continue with this part. Okay, countries and nationalities. Esto no lo vamos a ver en este momento, más adelante aparece más a detalle. Okay, so we have numbers and ages. Okay, so esto más o menos ya lo vimos, ¿verdad? Aquí, ¿se acuerda que allá al inicio del manual nos los ponía hasta el 10, ¿verdad? ¿Se acuerdan que solo estaba del from 0 to 10? Aquí ya nos llegó hasta el 103, pero esto ya lo vimos, ¿verdad? A usted se le mandó de una vez del 0 al 100, ¿ok? So, igual, usted tiene que seguir estudiando los números porque that is important, right? Cualquier cosa, usted va a tener que decir un número como... En español, usted que mire el número uno, ¿no? Que mire que yo tengo tantos años, mire que mi número de teléfono es. So you need the numbers in English, right? So we are not going to stop that much right here because we already studied the numbers, ¿ya? Allá al inicio vimos hasta el 100, ¿ok? So we are going to continue with this. WH questions. With be, ¿qué dijimos cuando decía with be? Quiere decir con el verbo to be, ¿verdad? Siempre que usted vea posted with be, quiere decir oraciones positivas con el verbo to be. Usted ve que dice negatives with be, that would be oraciones negativas, pero con el verbo to be, ¿ok? So, now we have right here WH questions. No sé si usted ya había escuchado anteriormente sobre las WH preguntas, right? Así en español, WH questions. Yes. Creo que lo mencioné. Recuerdo cuando vimos el where. No sé si usted se acuerda que la semana pasada vimos where, que dijimos dónde, right? Le voy a compartir acá al grupo un par de imágenes de WH. Aquí en la imagen que yo le comparto probablemente van a ver unas WH questions que aquí el manual no las presenta. El manual, recuerde que este es nivel básico. El manual siempre le va a ir poniendo lo más básico, ¿verdad? Para que lo capte. Yo a veces le comparto un poquito más para que usted por lo menos lo sepa. No espero que se le quede todo, pero que por lo menos usted tenga la... que usted tenga por lo menos la idea, pues, de lo que existe, ¿right? So, let's see, WH questions, ¿ok? Esto lo mencioné, lo voy a volver a mencionar. Se llaman WH questions because normally they start with a WH, empiezan con una WH. María de Los Ángeles, se le activa su micrófono, ¿ok? So, WH, mire, el what empieza con WH, el who empieza con WH, el where empieza con WH, ¿ok? El how no es WH, pero también está incluido dentro de esto, ¿ok? Hay más, ahí le mandé what, when, where, why, which,
who's, how, está el how much, está el how many, está el which, okay? So el why, so hay más. Con los del manual está bien que se aprenda estos, pero usted tiene que saber que hay más WH preguntas. La diferencia entre las yes no questions, que ya las vimos, que dijimos que las yes no questions se llaman así because they just provide a yes or no answer, ok, la respuesta va a ser un sí o un no en una yes no question, right? Are you happy? Yes, I am. Are you hungry? No, I'm not, ok. So, pero las WH questions se llaman también information questions, right? Porque estas le van a dar mayor información. Estas preguntas a usted, sorry, que no sé si está viendo, deje ver. Ya no veo. Ok, so, se llaman WH porque buscan information question, right? Information question. Quiere decir que usted no puede responder con un sí o con un no, ¿verdad? Sino más bien, usted tiene que dar una explicación, como que yo le diga a usted, ¿por qué vino tarde? No me va a decir usted, sí, sí, yo sí. No, yo ya sé que usted vino tarde. Un ejemplo. Entonces vengo yo y lo que voy a hacer es decirle, why are you late? ¿Por qué viene tarde? Ah, usted me va a decir, because of the traffic. Por el tráfico, right? So, entonces si ve la respuesta no es un sí o un no, sino que es una explicación, una información adicional. Como por ejemplo, una WH question fácil que usted ya conoce es, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? No me va a decir sí usted. What's your name? Yes. No, right? Usted me dice, my name is, la, 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 la. Otra pregunta que usted ya conoce. What is your telephone number? Ok, no me va a decir no. No, usted me dice, my telephone number is, right? So, esas son WH. Cuando la respuesta que yo tengo que dar es una explicación, una respuesta. Por ejemplo, mire aquí, who's that? Who? El who, el WH question who es de una persona, como que yo diga, ¿quién? ¿Quién es ese? Como cuando en español dice, ¿usted quién es ese vos? ¿Quién va ahí? ¿Quién vino? Right? So, who's that? Oh, it's my brother. Okay? So, mire esta question, how old is he? Si yo le digo a usted, how old are you? ¿Cuántos años tiene usted? So, how old are you? La respuesta que me va a dar es la de su edad. Oh, I am 20 years old. Oh, he is 21 years old. Él tiene X años, right? So, where, ya lo vimos, right? ¿Qué es dónde? Where are you from? I'm from Canada, okay? So, WH questions. Ahí les mandé, no sé si vieron el grupo. Ahí les mandé unas imágenes donde explica, ¿verdad? ¿Cuándo se va a usar? El what es como que yo diga qué, right? Where, dónde, when, cuándo. When is your birthday? Si yo le digo a usted, when is your birthday? Le estoy preguntando, ¿cuándo es su cumpleaños? Ok, when is your birthday? Ok, viene usted y me dice, oh, my birthday is on March 20, right? Y ahí, why, el why es un por qué. Why are you working? ¿Por qué estás trabajando? What are you here? ¿Por qué estás aquí? Why? Then we have el how, que sería el cómo, right? How are you? Ya la conocen esa pregunta. ¿Cómo está, verdad? How are you? Then we have whom. ¿A quién? Ok, whom es para una persona. Whom is in the house? ¿Quién está en la casa? El host sería como de quién, ok. Host, ¿de quién? Por ejemplo, usted me dice en español, mire, ¿de quién es este lápiz? ¿Sí? ¿De quién es este cuaderno? Ok, who's this computer? ¿De quién es esta computadora? Ok, then we have which. Mire, este which es cuando usted quiere seleccionar cuál. Por ejemplo, yo le digo a usted, which is your favorite color? Hay un montón de colores y le estoy preguntando cuál,
¿Cuál es su color favorito? Ok, which is your favorite color? ¿Cuál es su color favorito? Ok, so that's the WH questions. No sé si más o menos me doy a entender en esta parte de las WH questions. Obviamente hay que hacer una práctica, right? Mañana vamos a escribir un par de questions, pero por lo menos las que están aquí en el manual, las WH that we have right here, so you have to study, right? You have to try to memorize it. I have a question from Suleyma Melanie. ¿Qué significa how often? Ah, that's a good question. How often? Yo le puedo decir a usted, how often do you go to the beach? Okay, so ¿con qué frecuencia? Como que yo le diga a usted, ¿cuántas veces? Right? How often? ¿Con qué frecuencia? El how many, ¿cuántas veces? El how much, ¿cuánto? Okay, so como que yo le diga a usted, hey, how many days do you study English? ¿Cuántos días tiene clase de inglés, right? So, ¿cuántos? El how many es contable y el how often y el how much serían no contables, okay? Esto lo va a ver usted más adelante, right? So, but how often, ¿con qué frecuencia? Okay, how often do you study English? Hey, ¿con qué frecuencia estudia inglés usted? Okay, ah, usted me va a decir, mire, I study English 2 hours a day, okay, yo dos horas en la día, right? So that would be how often. So let me see, I'm going to stop sharing. So mañana vamos a crear un par de oraciones. Vamos a ver, Mauricio, créenos usted una oración con, no sé, con el who, por ejemplo, who que dijimos que era para persona. Ok. Who is, perdón, who is she? Nice, who Maybe. Is she? Ok, perfect, yeah, she is my sister. She is my best friend, right? Good, ok. Remember who, dijimos que era para persona, ok. Por ejemplo, en español usted dice, mira vos, ¿quién va ahí, right? So, es una pregunta en español. Mira vos, ¿quién vino? ¿Quién es ese? Right? So, who is he? Who is she? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Okay? So, for right now, the time is over. If you see, time flies. So, please, no olvide trabajar en la plataforma para el día 20. Nos están pidiendo que completemos, si de manera personal e individual están enviando que se inscriba al siguiente módulo, hágalo, ¿verdad? Si usted no hace las cosas en el tiempo que se nos está requiriendo, ¿verdad? Pueda quedar fuera del programa, no porque no haya pasado, sino porque no completa los procesos que son requeridos para poder promoverse el siguiente módulo, ¿ok? So, time is over. Appreciate your time and everything. Sorry for the inconvenience at the beginning, but we did it at the end, right? So, tomorrow we have classes, right? Normal day, normal schedule. So, thank you so much, and I hope to see you tomorrow, okay? So, good night. Bye-bye. Take care. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Good night. Good night.